Estación. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Eran nuestros sufrimientos los que llevaban, nuestros dolores los que pesaban. Ha sido traspasado por nuestros pecados, deshecho por nuestras iniquidades. Jesús cayó. Todos los que caminamos podemos caernos. Nosotros también caemos por causa de nuestra debilidad, por nuestra fragilidad, por no saber resistir. Pero después de alguna falla, si alguien nos da la mano, podemos volver a levantarnos. Tenemos esa actitud de bondad, de amor frente al que ha fallado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, que no nos desalentemos frente a los fracasos o debilidades, sino que sepamos levantarnos y sigamos caminando. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros.
alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Amén. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Despojamos de las vestiduras a los demás, con nuestra mirada, con nuestros pensamientos, con nuestras críticas. Fue clavado en la cruz, a pesar de todo el odio recibido, Jesús encuentra palabras de perdón para los responsables de su muerte. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y para hacer más palpable su perdón y amor, nos entregó a su madre, para que ella nos guíe hacia Dios. He ahí a tu madre, el que ama de verdad, sabe perdonar y disculpar. Y hoy Jesús nos llama a eso, a saber perdonar. Si nosotros... Estación por la gracia. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. De por tu santa. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. De por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Ah, Señor, que participemos de los dolores de Jesús para llegar a un día a vivir eternamente con Él. Nuestra vida se asemeja a la de Cristo. Así como Cristo padeció, sufrió, murió y resucitó, así también nosotros. La vida del hombre es un viacrucis, sufrimiento, dolor, caídas, debilidades. Pero también desde el día del bautismo participamos de la vida divina de Dios. Y así como Cristo resucitó, así también nosotros resucitaremos. Nadie nos quedamos en la muerte. La muerte solamente es un paso para una vida eternamente feliz.